Las ideas del presidente y las mías sobre la política de gasto y el respeto del programa de estabilidad, pero también cómo debíamos hacer frente a los temas de competitividad de la economía española, eran radicalmente diferentes. Se habla mucho del cheque bebé, se habla mucho de los 400 euros, no voy a comentar con detalle esos temas, están comentados en el libro y se puede ver por qué se producen y cómo se producen. Alguno de los actores que vivimos la tarde, yo diría que los tres actores fundamentales que vivimos la tarde, en la cual aceptamos muy o totalmente a regañadientes los 400 euros en el mismo día en que se presentaba el programa, perdón, se lanzaba la campaña política, que estamos aquí sabemos las dificultades de aquellas horas y los problemas de aquellos momentos. Es verdad que estas diferencias hacían que, como el gasto seguía creciendo, es verdad, con decisiones de impacto menor que no podían dar lugar a una cierta confrontación, pero que al final aflorarían al definir el techo de gasto el año 2010, mi idea era clara que esas diferencias llevarían a que mi salida del gobierno fuera inevitable.